buenas a todos, ¿qué tal estáis? Jueves 12 de enero y hoy al fin, ya veis, mira, por ahí arriba, ahí donde veis, está azul. Y esto significa que parece que en el País Vasco vamos a tener al menos por un día, porque creo que ya la demás previsión es que va a estar lloviendo, e incluso viene un frente frío en el que muy probablemente nieve. Pues como hoy ha salido el sol, pues he aprovechado para salir a andar en bici. Ya he avisado en Gordon de decir, hostia, esto es un hecho que no sé yo si se va a repetir en mucho tiempo, así que permitirme que salga a las 4 para estar dos horitas o algo así entrenando más o menos, y así no tener que estar comiéndome todo el rato el rodillo, que luego ya, pues ya seguiré con el tema del trabajo. El vídeo de hoy va a ir sobre una cosa, bueno, la verdad que es un título que he puesto bastante a lo absurdo, que es como mi centro de alto rendimiento que está aquí en el País Vasco. Y diréis, ¿centro de alto rendimiento por qué? Pues ya lo vais a ver en los vídeos, pero la verdad es que aquí, Asteasu, mi pueblo, que es uno que se ve por ahí, ahora no sé yo si estaré señalándolo bien, pero en Asteasu, en mi pueblo, pues la verdad que esto está metido dentro de lo que es un valle, o sea, esto de aquí es un valle porque tiene montañas tanto a un lado como para el otro, y joder, está rodeado de montañas, o sea, ya por eso es un valle, ¿sabes? Pero bueno, está rodeado de montañas y esto lo que te permite es que en pocos kilómetros, la verdad es que tengas bastante una variedad bastante grande, al menos en cuanto a poder tener pues rutas en las cuales pues entrenar, hacer puertos y todo esto. En la parte de hoy os voy a enseñar un puerto que yo lo he titulado como Col de Múrgil, porque realmente es parte del puerto de la Raúl, pero luego hay un caminito pues de cara a los caseríos y todo eso, que es uno que sube a aquella casa que veis por ahí arriba, no sé, ahora mismo no lo veo, pero por ahí arriba, muy por arriba, hay una casa. Entonces es una carretera que lleva aquí por caseríos hasta lo alto, y además he hecho un segmento en Strava y tal y cual, así que os lo voy a dejar aquí abajo. Pero esto es uno de los puertos así como escondidos, entre comillas, que tenemos aquí pues en la zona de Asteasu. Luego también tenemos Andazárrate, que son unos otros 6 kilómetros, no llega a 6, es 5,9 kilómetros a un 6% o así más o menos, que es de ahí de donde se va hacia Aia, y luego pues el muro de Aia y todo eso. Y luego también tenemos pues aquí, para el otro lado, Alquiza, Cizúrquil. La verdad es que tenemos una variedad bastante grande, incluso Andazárrate, si no quieres ir para el lado de Aia, podríamos incluso ir para la parte de Iturriot, que es donde hice el vídeo aquel de casi muero haciendo un segmento de Strava con Shabat, que es un puerto que los últimos 2 kilómetros que tiene, creo que después de Andazárrate, son duros, duros de cojones. Y nada, simplemente os quería mostrar pues estas carreteras tan chulas que tengo por aquí, con un montaje de un vídeo así como muy, muy chulo de cómo estoy subiendo por aquí, porque de vez en cuando también me gusta currarme un poco los vídeos. Y nada, yo voy a seguir con el entrenamiento y a ver qué sale, porque al final, entre que me he puesto a grabar y tal y cual, se me ha echado un poco el tiempo encima. Just so.